señores. Ya saben lo que me preocupa, la amenaza a las libertades civiles. Mi tarjeta de identificación durante mi semestre como asistente en ESU. No tuve tiempo de disfrutarlo, pero no descarto volver a la enseñanza algún día. Usé estos guantes dieléctricos en mi primera pelea con Electro. Así se me ocurrió que mi traje fuera aislante, salvándome el pellejo unas cuantas veces. Disculpadme. Una tarjeta de visitante de cuando me entrevistaron en Oscorp. El salario era la leche, pero el doctor Octavius me ofreció cambiar las cosas. I
A todas las unidades, civiles atrapados en sus vehículos tras un accidente. Incidente en curso cerca de Union Square. Respondan. Jamás te había visto. ¿Puedes esto hacer algo? Aviso de allanamiento. Necesitamos respuesta en Union Square. Cuando conseguí mis poderes, mi vértigo no desapareció. Tuve que trepar a lo alto del Empire State para superarlo. Me da que esos forzando la cerradura no viven ahí. ¡No! ¡Es Spider-Man! No tenéis pinta de cerrajeros. ¡Quitaos en serio! Miradlo por el lado. Si os dejase terminar el robo, os caerían aún más años. Redes sobaqueras. Pensé que me ayudarían a planear un poco, pero no sirvieron de nada. Al menos están chulas. Pensé que columpiándome entregaría las pizzas antes. Y así fue, pero acababan espachurradas. Thank you.
don't need you here right now, right? Respondan a un accidente. Civiles atrapados. Agentes cercanos, preséntense en West Village. Mi talismán del baile. Aplastado mientras luchaba con Fisk. Un fiel reflejo de mi suerte con las relaciones. Veo un accidente. Parece grave. Podría haber heridos. ¡Aguanta! Los escombros han dejado a alguien atrapado en el coche. Todos están bien. Debería dejar que los bomberos hagan su trabajo. Recibimos informes de un atraco a mano armada. Acudan a Chelsea lo antes posible. Hay que apoyar el pequeño comercio, no atracarlo.
Anda, un atraco a la vieja usanza. Madre mía, los 80. La policía está de camino. Y yo también. Anda, mis primeros lanzatelarañas. He mejorado mucho la capacidad desde entonces, pero su diseño apenas ha cambiado. ¡Hay una crisis arácnida! Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. Me pregunto si podría imprimir un lanzatelarañas. Es increíble que jamás se me ocurriera. ¿Doc también estaba trabajando con esto? ¡Precioso! Parece otro posible material de contacto para la prótesis.
IPN de hidrogel. Pinta prometedor. Valdría para crear una fantástica interfaz de tejido. ¿Doc también estaba trabajando con esto? Una gran conductividad, aunque no estoy seguro del desgaste y la rotura a largo plazo. Podría descamarse con facilidad. Doc estaba comprobando la biocompatibilidad del grafeno. No es buena. Una citotoxicidad bastante alta. No creo que usara esto como interfaz de tejido. Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis. Debería revisar lo que Doc desarrolla por partida doble.
Doc estaba intentando mejorar la granularidad del activador. Una respuesta muy fluida. Veamos si podemos afinar la fuerza de agarre de la prótesis. Así mejor. Debería evitar los apretones de mano rompehuesos, por lo menos. Interesante. Doc está realizando conexiones con un sistema de mapeo espacial básico. ¡Qué guay! Los brazos podrán sentir su alrededor. Eso ayudaría con la propiocepción corporal. Debo ajustar el giro del brazo para que se oriente automáticamente. Esto ayudará a los usuarios a mantener el equilibrio cuando lleven la prótesis. Doc está intentando reducir el consumo energético general de la prótesis.
mucho más eficiente y probablemente más seguro. Tenemos que aprender a organizar mejor nuestro espacio de trabajo. La revisión del comité fue una debacle, sí, pero también puede ser la inspiración que necesitamos. No podemos limitarnos a cumplir las expectativas. Debemos superarlas. Es increíble cómo ha evolucionado la prótesis. Recuerdo cuando el prototipo usaba partes que saqué de un microondas viejo. He pasado montones de noches en este laboratorio. Menos mal que Doc siempre tiene por aquí algo de picoteo. Ojalá hubiese más cuadraditos de queso. Del comité fue una debacle. Parker. Doctor Octavius, ¿qué lleva ahí? Comida. De haber sabido qué es, ¿en qué trabajas? No, un proyecto personal. Desde luego. Eres tú. No sé a qué... Venga ya, Parker, es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo, pero... temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah, sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo, te guardo el secreto. Bueno, sigue a lo tuyo. Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spider-Man, ¿ese es el término adecuado? Me ha recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spider-Man, que tanto hace por esta ciudad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. ¿Tu amigo y compañero? Otto. Araña blanca, ¿eh?
Esto servirá. ¡Disculpen! ¡Llego tarde! ¡Vamos allá! ¡Te veo bien, Spidey! ¡Hola, Nueva York! ¡Nuevo traje, el mismo yo! Spider-Man, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino Cotilla Spider-Man.
A todas las unidades, informan de un allanamiento en curso. Necesitamos refuerzos en Meatpacking District. Cambio. Mis oyentes más leales, pero el cepillo que se hacen llamar, aunque nunca entendí por qué, recordarán mis advertencias sobre el sistema de monitorización criminal absolutamente orwelliano que el ayuntamiento estaba... ¡Ha caído! ¿Qué os pasa? ¡Ven aquí! Miradlo por el lado bueno. Si os dejase terminar el robo, os caerían aún más años.